River mañana. En el área Renzo López, que tuvo la mejor cita y la más clara para el equipo local, ¿eh? Acomódase la pelota. Mide todo ahora la distancia Nicolás Dible. En el área se hace talón también Nicolás Olivera con López, los dos corpulentos en misma posición. Uno se tapa al otro para ganar ahí en el área menor cuando es conectado en la marca por Amundaray. La pide el flaco Fernández, sobra el borde de la empanada Humere. Ahí va haciendo el centro Nicolás Dible. 34 minutos, va a pitar Tejera. 34 minutos, ¿cuánto? Un minuto y pico para hacer un córner, no es mucho, che. Acomoda la pelota, ¿qué pasó? Va a bajar un avión, acomoda la pelota por la derecha, tiro libre, ¿eh? Bueno, mira la pelota, se acomoda por acá, la pone en el angulito Faría. Si es, que... si es una operación, se muere el tipo, una, ¿eh? Es una ceremonia tremenda. La miércoles, era un córner nomás, ¿eh? La pelota viene por el costado derecho, un minuto para hacer un córner, es joda. Ya la pelota viene al área, ¡cabezazo! ¡Gol! De Plaza Colonia, Renzo López. Centro de Dible. Hasta el hartazgo fue la jugada. Lo aburrieron tanto que desconectaron las marcas y quedó Dible para hacer el centro. Y aparece conectando, conectando con la cabeza en última instancia Emilio Ceballos, que lo habían dejado solo haciéndose talón con Renzo López en el área para conectar el gol. Que le da la apertura en el marcador. Un minuto para hacer un córner. Y 5 segundos para hacer un gol. El gol de Ceballos. Gana Plaza 1-0. Una serie de movimientos en el área. Lo cortinaron a Ceballos, que ganó muy bien. Había existido un penal cuando derribaban a Renzo López en el área. Pero apareció Ceballos en lo más alto. Le cambió la trayectoria a la pelota. La puso contra el palo. Inatajable. Era el momento del gol de Plaza, que lo consigue. Infos uruguayo. 37 minutos de juego de este primer tiempo. El partido está en victoria para el Pata Blanca, un tanto a cero. Ya lo dijo Castillo. Se encarama las primeras posiciones de la tabla anual. También trepa en la posición del torneo clausura. Hay que recordar que Plaza Colonia, y por idéntico marcador, ha caído con los dos grandes. No juega contra ellos. Va López con el balón. Fao. No, dice el árbitro. Está bien, estaba cerca Tejera, ¿eh? No se comió el camelo de López. Va sacando la pelota en bombazo largo Larrea. Larrea que juega buscando al Pelo Ortiz. En la mitad de la cancha, tranca, pierna firme a Leonel Sousa. Toca a Loney. Viene para Dible. Dible que abre para Loney. Loney que toca para Camargo. Camargo con la pelota. Está tendido en el piso ahora. El futbolista Dible. Corrige, corta y domina. Apóyase Silvera por la derecha, dejando para Maxi Pérez. Pérez que toca para el Pelo Ortiz. Ortizco para Avilés. Avilés que abre para Villoldo. Villoldo que la mató de pecho. Juega y toca de primera por la izquierda para Maximiliano Pérez. Pérez para Villoldo. Villoldo para Ferreira. Ferreira que corrió. Se la robó. Aparece Renzo. Puede estar. ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Plaza! Renzo López con la caña al hombro. Renzo López apurando. Renzo López exigiendo. Utilizó el ancho predeciblemente Cerrito y atropelló en la marca y en el achique. Se lleva la pelota Renzo López a los 38 de juego de este primer tiempo y define de forma clara y solitaria frente a las piolas de Larrea. Pone el partido 2-0. Un tremendo error. Un tremendo error en la salida de Matías Ferreira. Atorado por Renzo López, que le roba la pelota, elude al arquero Kevin Larrea con un rush tremendo y de zurda la pone en el fondo de las mallas. Plaza Colonia saca una distancia importante, se pone 2-0 sobre el final del primer tiempo. Maxi Silvera con la pelota, centro, viene, tiró, ¡gol! Cerrito en contra Nicolás Olivera. Buena pelota cruzada por Maxi Silvera. Llevaba picor, llevaba pimienta esa pelota y le pegó en la pierna derecha. Toma vuelo el balón. Nada pudo hacer Mele. Y a los 7 minutos de juego de este segundo tiempo, no solamente los regala Cerrito, los regalos también los recibe. En arco propio Olivera. Se pone 2-1 el partido. Un increíble gol, porque además nadie apretaba a Olivera. En un remate intrascendente hacia el punto penal, realmente una pifia tremenda de Olivera, que le pega con la canilla y tira la pelota por encima de Mele.
que había atajado todo lo que pateaban los de Cerrito e inesperadamente lo batió su propio compañero. Infosain Café. Pisamos los 33 minutos de juego, tiro libre para Plaza. Camargo con la pelota, centro, Barrenzo, va el golero Larrea, se queda con la pelota. Hay que aprovechar todas las bolas aéreas que haya. Viene larga para Cruz. Cruz que la tira para el pelo, me gustó. La lleva el pelo, rebotó. ¡Gol de Cerrito! Era un partido que no sabía de errores. Despeja la pelota Mele, que ha tenido salvadas providenciales. Y el viejo sabe, por viejo y por zorro, y sabe el pelo Ortiz de estas lides. Fue peleando la pelota hasta las últimas consecuencias. A los 33 minutos atropelló a la pelota y en el rebote, en el cuerpo del pelo Ortiz, la pelota se mete, se sobona al costado del palo y logra el empate Zorrito. Por el pelo todo. Por el pelo y su corrida, están 2-2. Increíble partido. Cruz le metió un pase tan largo a el pelo Ortiz que obligó la salida de Mele. Y Mele le pega y la pelota le pega en el traste al pelo Ortiz. Y se va directo al arco en un rebote. Plaza Colonia se convierte prácticamente con sus errores los goles. Un increíble gol que empata el partido y que pone los 10 minutos finales de Pacotilla, un partido emocionante, 2-2. Tira la pelota afuera Cerrito, tira la pelota afuera Cerrito, es lateral para Plaza, lo peor que puede hacer es el destemple en el encuentro, ambos han cometido errores que se han pagado con goles. Va optado derecho ahora Plaza Colonia. Minuto número 38 y monedas del segundo tiempo. Ahí va tratando de dominar por arriba Dible. Anticipa, saca y corta Julián Perujo. Abre por la izquierda para Cristian Cruz. Entró muy bien Cristian, Preciosa pelota para Ferreira. Engancha, peligro, puede estar el tercero, está en el área. ¡Gol! ¡Gol! Golazo de Cerrito, Maxi Silvera. Preciosa jugada de Cristian Cruz. Entró para cambiar la realidad. Se la pone hacia adelante. Mal marcó Plaza en el fondo. Engancha para la pierna zurda y la puso en el techo del arco adentro, furibundo. Gran disparo de Maxi Silvera. A los 38 minutos de juego del segundo tiempo, lo da vuelta Cerrito. Gana 3-2. ¡Qué partido, señores! Apareció el goleador. Increíble. Gran pase de Cruz. Figura en el partido. El goleador no había aparecido. Le dieron una pelota solito entre los zagueros. Acomodó, preparó, eligió la zona y de zurda la clavó arriba, mal parado Mele, se la puso en el ángulo. Cerrito lo da vuelta en un épico partido. Se pone 3-2. Informa. Hay centro, pelota al área, pasa de largo, busca por arriba, se va. ¡Gol! ¡Gol! De Plaza Ceballos. A los 49 minutos lo dejaron solo. Era un tiro peligrosísimo. Aparece solo Ceballos y la cuelga en el ángulo. A los 49 minutos, Plaza se pone 3-3 en su cancha. Un descuido defensivo increíble de Cerrito. Era la última pelota del partido. Era la más importante para Cerrito. Una sucesión de errores. Nadie marcó a Ceballos, que ya había convertido el primero. Y un frentazo directo al ángulo. Batió el arco de Larrea. 3-3. Explotan los corazones.